¿Qué te apuestas al que estaba ahí? Hola. Ah, vale, ahí está. Hola, Amanda. Connor, te he estado esperando. ¿Quieres dar un paseo? Ese divergente parecía un caso intrigante. Es una pena que no consiguieras capturarlo. Los divergentes son tan irracionales que cuesta mucho anticiparse a su comportamiento. Pero yo debí ser más eficaz. ¿Has conseguido averiguar algo? Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de RA9. ¿Qué más? Sentía fascinación por los pájaros. Ya he visto divergentes interesados en formas de vida, como insectos o mascotas. Pero nada como esto. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea. No dijo nada, pero lo expresó a su modo. ¿Ves? Te lo dije. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investígalo. ¡Teniente Anderson! ¿Está en casa? Y en aparcado no lo ha dejado, eh. Parece estar en la cocina. En efecto. Hola. ¿Qué tal? Teniente Anderson. Hop. Tranquila. Sumo. Soy tu amigo. ¿Lo ves? Ha roto la ventana. Vengo a salvar a tu dueño. Okay.
40% de alcohol. ¿Whisky escocés? Revólver, una sola bala, vamos, que estaba jugando a la ruleta rusa. Trazas de alcohol. El corazón está normal, late guay. ¿Teniente? Despierte, teniente. Soy yo, Connor. Por su bien haré que vuelva a estar solo. Se lo advierto. Será poco agradable. Puto androide. Sal de mi casa, joder. Lo siento, teniente, pero lo necesito. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Lárgate de aquí, joder! ¡Op! ¡Subo! ¡Ataca! ¡Buen ver! ¡Mierda! Creo que voy a vomitar. ¡Vamos! Déjame en paz, capullo. No voy a ninguna parte. Vamos. ¿Qué coño estás haciendo? No. No quiero bañarme. Gracias. Lo siento, teniente. Es por su propio bien. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Dios, seguro que soy el único poli del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Lamentablemente no. Estoy programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted. No me importa ni una mierda tu puñetero caso. Teniente, no es usted el que habla. Debería... ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Entiendo. Espero de verdad que resuelva sus problemas personales. Es homicidio. ¿Qué sabemos de él? Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Según el informe, un androide podría estar implicado. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Iré a por ella. ¿Qué se quiere poner? Lo que sea. A ver, algo que le quede medianamente bien. ¡No! ¡Quería verlo! ¡Quería ver! Bueno, Hans, vas a ir de hippie. ¿Se encuentra bien, teniente? No, yo creo que lo peor hubiese sido el bateado, ¿eh? Sí. Es maravilla. Solo dame 5 minutos, ¿vale? Claro. Yeah. Ahora es cuando vas a descubrir cosas tristes. Vamos a ver qué es lo que... ¡Oh! Hay una foto. ¿De qué será la foto? ¡Un niño!
Vamos a ver qué pasa si lo analizamos. ¡Anda! Murió. No digas nada. Está a punto de reírse. Tardaré poco. ¿Ves? Como puedes apreciar, hay cuatro, pero la más importante es la foto. Es una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlight. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. Buscaré otro camino. Vale. Salta. Vale. Salta otra vez. No es necesario, pero salta otra vez. Hola. Los almacenes de Cyberlight tienen todo lo que necesitamos. Lo primero es librarse del dron. Dejadme a mí. Vale. Reconstruir. Supongo que puedo ir por arriba. Engancharme. No me puedo enganchar. Eso supongo que lo podría hacer desde abajo. Me lo esperaba.
¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcus. Abrid las otras cajas y llenad las bolsas. La estoy ganando. Oh, sangre. Yo no puedo. Oh, hola. Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. John, maldita máquina, ¿dónde estará esta vez? Ahí estás. ¿Qué narices haces? Estaba inspeccionando la plataforma. Todo está en orden. Vale. Entonces vuelvo al puesto de control. Estoy calado. Lleva el dron a mantenimiento y redacta un informe. Entendido. Acabemos de una vez y salgamos. Encontrad sangre azul. Aún no hay bastante. Sangre. La caja más grande. Ah, vale, la de arriba. Hop. Vamos a ver qué tienes tú, pequeño. Vamos a ver. Abrir. ¿Tú qué eres? Anda, amigos. ¿Sois amigos? Creo que soy amigos. Jeje, boy. Estoy empezando a hacer ya las elecciones para ser el bueno. Bueno, ya me entienden. Oh, hay más vida aparte de una caja. Oh, wow. Ya no podemos llevar más. Vámonos. Yo también voy. Está de su lado. No podemos confiar en él. Se ha arriesgado mucho. No podemos dejarlo aquí. No pueden venir con nosotros. Es muy peligroso. Se viene. Vienen con nosotros. Sé dónde podéis conseguir repuestos. ¿Qué quieres decir? En los camiones. Están llenos de biocomponentes. Ah. Son automáticos, pero se conducen a mano con una llave. ¿Dónde está esa llave? Allí, en el puesto de control. Hay dos guardias humanos. Tendrás que conseguirla sin que te vean. Es un suicidio, Marcus. Tenemos lo que vinimos a buscar. Vámonos antes de que nos cojan. Es un camión lleno de repuestos. Hará bastante para todos. No podemos despreciarlo. Si nos matan, los nuestros no tendrán nada. No debemos correr tanto riesgo. Vamos a cogerlo. Esperad aquí. Si tardo más de 10 minutos, marchaos. Marcus. Yo voy contigo. No, iré yo solo.
No merece la pena que nos arriesguemos los dos. Ah, boy. Te puedes ir directamente. Vale. Bueno, por aquí va a ser que no. No. ¿Por la ventana? ¿Cuál es la diferencia entre la ventana y la puerta, tío? Malditos perros. ¿Por qué cojones estarán andando? Será el tiempo. No les gustan las tormentas. Sí, iba a llevar a mis hijos de acampada este fin de semana. Pero va a ser que no. Sigue Manique en la zona 4. No quiero amenazar ni matar. Aunque, porque no sé si eso incumbe en hacer lo que quiero hacer. Debería de haber terminado ya. Mejor aquí que patrullando por ahí. Bueno. Cójala. Acabo de pensar lo mejor. Son dos, con dos pistolas. Los mates. Vale, no están muertos. Es que si la lías, creo que mueren. ¿La tienes? Bien. Adentro, rápido. Ahí está la cosa. Pero no están muertos. ¡Un camión! ¡Hemos robado todo un camión! Hay biocomponentes para todo el mundo. No lo habríamos conseguido sin Marcus. He venido a Jericó porque aquí los androides son libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado.
Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Y somos gente libre. Bien. La gente se releva contra los grandes. Puedes irte directamente y entonces llegas al mismo final, pero todo el mundo hecho polvo.